Así que se culpa a los habitantes por emitir las posibles límites. Sin embargo, el ácido convierte que si pasan de la de bosque, tenemos muchos más problemas. Tenemos muchas tensiones civiles y en todos los países del entorno hoy día. Yo veo el futuro y la supervivencia de estos elefantes con mucho pesimismo. A la larga, el futuro de los elefantes dependerá de la actitud de las personas.